Además del conflicto que ya hay en el sector del transporte por la petición de incremento en las tarifas de pasaje por parte de los concesionarios, se aproxima otro conflicto por las plataformas de taxis privados, que esta legislatura dejará a la siguiente su reglamentación. Por tal motivo, empresarios del servicio de taxis formales piden que sea prioridad la regulación del servicio de taxis privados que ofrecen las plataformas cuya oferta crece en la entidad, como aseguró Jesús Aguilar Méndez, secretario general de taxímetros del estado de Yucatán. Hoy en día el tema de las plataformas es un tema que nos está perjudicando terriblemente porque hoy no está regulado y están permitiendo que entren cada día más plataformas. Entonces, hoy en día hay 5 plataformas, si no me equivoco, reguladas, pero ya nacieron más, que cada día se suman y meten y quieren jalar más gente, y eso nos está perjudicando. Y no hay competencia, y te lo digo, porque en el sentido de que ellos cada día que pasa meten más gente, y a nosotros nos limitan con la concesión al tener solamente un número determinado. Dijo que este perjuicio al servicio de transporte privado que va en aumento podría llevar en próximas semanas a que los socios busquen alternativas de protesta, como pueden ser las manifestaciones, para que el servicio sea regulado. Aseguró que aunque no es una medida que comparta por el momento, ya hay inquietud por llegar a ese grado para exigir la regulación. Nosotros estamos esperando qué respuesta nos van a dar por parte de la Dirección de Transporte, porque este es un tema que estamos aguantando lo más que se puede, pero va a llegar un momento en donde ya los mismos choferes nos están solicitando hacer y tomar cartas en el asunto, porque ya no podemos competir, o sea, no se puede. Con imágenes de David Villalobos e información de Iván Duarte, Notivisión.